Buenas tardes, compañeros y compañeras zapatistas, compañeros y compañeras y hermanos y hermanas de la ciudad. Estamos aquí como teloneros de Bante, Descansó un System y Lengua Alerta. O sea que vamos a hacer aquí tiempo a que empiece a llover para que puedan bailar sin calor. Están con nosotros haciendo bulto porque no van a hacer nada. De izquierda a derecha, el subcomandante insurgente Moisés. Luego el amado zapatista. Defensa Zapatista, Esperanza Zapatista, Pablito Zapatista y el comandante Cebedeo, que es mando en esta zona. Vamos a hacer una pequeña introducción al cuento que vamos a contar hoy. Esto que vamos a contar ahorita no es cuento, realmente sucedió en realidad. Yo tuve la oportunidad de hablar con el finado subcomandante insurgente Marcos, que Dios lo tenga en su santa gloria y la Virgen lo vuelve de bendiciones. Y le preguntaba yo por qué no escribía cuentos para niños, o niñas pues. Y él decía que no, que porque los niños son mentirosos, caprichudos, inestables. Yo le dije que también los adultos. Y luego, hablando con el subcomandante Moisés, él me contó que de por sí el submarcos tenía una subbanda, una banda de niños y niñas cuando estaban por el lado de la realidad. Y le voy a pedir que nos cuente esa parte para poder seguir. Sí, por ahí en 1995-96 nos organizamos con los compañeros del CRI y la tropa insurgente, nos asociamos para organizar una cooperativa de abarrotes. Entonces veíamos pues así de que como que avanza y no avanza pues el trabajo. Entonces ya después nos dimos cuenta de que alguien asaltaba, pues, o sea, un grupo de niños que tenía su fin de cómo van a encontrar algo para comer. Entonces, eso que les decía de que se avanza y con que no avanza, pues como somos asociados, entonces, cuando rendían cuenta los compañeros comités, pues es que no está cabal pues la cuenta. Entonces ya después descubrimos eso de que hay un grupo de que asaltaban pues nuestra cooperativa, y entonces lo que hacíamos también pues es que nos organizamos. Bueno, si esos son los niños zapatistas, entonces pierden la mitad también y perdemos también la mitad como insurgentes, y ya asunto resuelto. Eso fue real, no es así de que es cuentos, así pasó pues. Entonces, con esa historia yo hablé con Marcos y preguntarle, y sí, en la realidad tenía una banda de niños, estaba el Olivio, el Marcelo, el Andrés, la Elsi, el Ismita, ya no recuerdo quién más. Entonces se organizaban. En la tardecita, como a esta hora, se iba el grupo a meterse a la tienda que se llamaba La Nana Zapatista. Entonces se reunían y se ponían de acuerdo, entonces decían, ¿están dispuestos a robar o morir? O sea, como si fuera cualquier gobierno neoliberal. Entonces los niños decían sí, entonces iban a la puerta, pues, y a la hora de entrar, todos los niños se quedaban atrás y entraba solo el submarcos, ¿no? Entonces el submarcos entonces era el mando del ZLN y le decía al
compañero que no dijera nada, entraba ya, cuando vieron que no había peligro, que nadie moría, entraban los demás niños y salían con un conocido refresco de cola. No digo el nombre porque hay muchos revolucionarios que se hicieron su propia ropa para no consumir productos capitalistas y se vinieron a pie para no viajar en vehículos capitalistas. Y sacaban galletas, papitas y todo. Entonces, cuenta el submarcos que lo que más le impresionaba es que ya que salían, los niños y las niñas, principalmente las niñas, no se zampaban lo que se había sacado de la tienda, sino que se lo repartían a los otros niños que no habían podido entrar. Esta compartición que hacían las niñas y niños zapatistas, pero que el comando era femenino, le impresionó mucho al submarco, porque decía, viera yo me atascaba de las cosas que habíamos sacado, pero ellos no. Esto es para que entiendan el cuento que les voy a contar ahorita, que se llama La última mantecada en las montañas del sureste mexicano. Tal vez fue por una serie de sucesos aleatorios, sin liga aparente entre ellos, que la tragedia se gestó. O quizá fue una simple coincidencia, una suerte de azar infortunado, como si el destino se diera en alimentar los rumores sobre su existencia, arrojando las piezas de un rompecabezas sobre las, claro, las cabezas rotas de humanos y máquinas. ¿O acaso la tormenta, esa que el zapatismo insiste en señalar y que, como en todo lo que dice, nadie más repara, había incurrido en un spoiler, un pequeño adelanto de lo que se avecinaba, como si en el software incoherente de lo que parece funcionar la realidad se hubiera colado un aviso urgente, un warning inadvertido, una señal que solo podría ser detectada e interpretada por los más avezados vigías que en los rincones del mundo se empeñan en otear horizontes que de tan lejano ni siquiera aparecen como variable en las frenéticas estadísticas del sistema mundial. Después de todo, las estadísticas sirven para señalar tendencias que borran dramas cotidianos. ¿Qué es, después de todo, el asesinato de una mujer? Una de numeral. Una más es una menos. Las estadísticas dirán que se necesitan varios, muchos de esos asesinatos de género, para incidir apenas en una tendencia, la del desbocado cabalgar del sistema hacia el abismo, derrapando sobre sangre, lodo, escombros, mierda, destrucción. En el horizonte, la guerra. En el sendero andado, la guerra. Porque en el sistema capitalista la guerra es el origen, el camino y el destino. En fin, tal vez desvarío, porque este es un cuento y hay que cuidar que no se cuelen en él reflexiones tendenciosas, malas ideas, malsanos pensamientos, cavilaciones ociosas, provocaciones. Quienes padecieron alguna vez el ver una película con el finado submarcos cuentan que era insoportable. Bueno, no solo era insoportable en eso, pero estoy hablando de ver películas. Bastaba que en el film apareciera un arma de fuego para que el difunto pusiera pausa y se diera una larga y ociosa exposición sobre rasancia, energía, alcance, poder de fuego y las breves o largas parábolas que un proyectil trazaba en su ruta hacia el objetivo. Poco importaba que en ese momento pausado la trama se fuera a resolver o que quienes veían el film se angustiaran sin saber si el héroe o la heroína, no olvidar la equidad de género, se salvaba o no. No, ahí estaba el inútil derroche de erudición. Esa es una carabina M16 calibre 5,56 milímetros NATO, nombrado así para diferenciar las municiones fabricadas por los países de la Organización del Atlántico Norte de las del Pacto de Varsovia, y etcétera, etcétera. Claro, la compañía cinéfila no sabía qué hacer. Si demostraba interés, el finado podría extenderse. Si en cambio mostraba indiferencia, el difunto podría interpretar que no había sido claro y se explayaría más, llegando, claro, a la Guerra Fría. Y entonces el submarco se sentía obligado a explicar que el término Guerra Fría
era un oxímoron, una argucia del sistema para obviar la muerte y la destrucción que habían marcado esa época. Seguí entonces con lo de la Cuarta Guerra Mundial y así hasta que las palomitas se enfriaban o se habían convertido en un amasijo de maíz palomero con salsa valentina. Bueno, ya me estoy poniendo igual. El asunto era que si el submarcos asistía a la función, había que ver las películas o las series dos veces. Una para padecer las interrupciones, la otra para entender la trama. Por esto digo que un cuento es un cuento y no una plática política, aunque Defensa Zapatista use lo de plática política para ocultar las muestras de violencia de género que en forma de zapes le aplica al estoico Pedrito, el niño que sin saberlo ni pretenderlo asume el papel de némesis de la niña y su indefinible gato perro. ¿En qué estaba? Así, en los porqué de los que le narraré más adelante. El asunto es que esa madrugada confirmé lo que me temía. Se habían acabado las mantecadas, todas. Incluso la reserva estratégica, destinada a hacer frente al previsible apocalipsis zombie, a una invasión extraterrestre o a la caída de un meteorito, estaba en ceros. ¿Qué fue lo que pasó? Pues como en las tragedias griegas y en los corridos mexicanos, no pasa nada hasta que pasa. La doña Juanita, atrincherada en la cocina del Cidesi en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, se había declarado en huelga. Nada de tamales, nada de cuche, nada de tacos y garnachas, nada de batidillos ricos en carbohidratos, grasas y colesteroles. Y, oh desgracia, nada de mantecadas. Que ahora pura comida sana, o sea, verduras, verduras y más verduras. Que nada de que nada, que resistencia y rebeldía, que muera la comida chatarra y el fast food. Cuando me enteré, mandé un enlace para convencer a doña Juanita de que hiciera una excepción, que le entendía, pero que yo había leído en un libro que las mantecadas eran muy nutritivas, que si ella hacía mantecadas, todo iba a quedar entre nous, que no se iba a publicar. El enlace regresó desconsolado, ni siquiera pudo hablar con doña Juanita, quien estaba fortificada junto con sus compas de la cocina, cantando el no, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Le pregunté al enlace que qué había hecho él. Dijo que se puso a cantar, que se oía bien bonito el coro y agarró una guitarra y acompañó el himno. Yo no me dejé derrotar por cuestiones que adjudiqué al rubro de género. Después de todo, doña Juanita es mujer y hay cosas que las mujeres no entienden. Recurrí entonces al arma ultrasecreta del EZLN, el compa Jacinto Canek. Muy lejos de estas montañas, pero enclavado en otras, el compa Jacinto Canek le sabe a la cocina. Hace maravillas con apenas unas cuantas ollas y sartenes, pero tiene un don especial para el pan. Se rumora que hay gente que viaja desde los más diversos rincones del mundo para probar sus panes. Como una muestra de la otra globalización, su repostería ha deleitado el paladar de 5 continentes. El secreto está en que hay que echarle muchos huevos, me confesó un día el compa Jacinto Canek, mientras esperábamos, yo impaciente, que salieran las mantecadas del horno. Aunque él se refería a los panes, yo dije casi como reflejo, como a todo, don Jacinto, como a todo. Por una cuestión de solidaridad de género, confiaba yo en que el compa Jacinto Canek haría honor a su nombre de lucha y aportaría una salida a la grave crisis que se avizoraba. Una misión de tal trascendencia requería una postura drástica. Con el fin de acallar las críticas que ya adivinaba de las feministas, le encargué a la insurgenta Erika que fuera hasta las tierras donde Jacinto Canek defendía a capa y espada sus secretos culinarios. Le dije a la Erika que ella tenía una misión muy importante, que debía ir donde Jacinto Canek y debería relatarle una leyenda. Los más primeros dioses, los que nacieron el mundo, crearon las mantecadas para que los humanos se dieran una idea de lo que era el paraíso. Pero luego llegó el pinche sistema capitalista con sus Bimbo Marinela, la tía Rosa, Wonder y etcétera, y corrompieron el sagrado manjar de los dioses.
que quienes hacían pan artesanal eran los custodios de la memoria, los que resguardaban el santo grial que permitía la comunicación entre humanos y hombres. Por supuesto que la insurgente Erika me preguntó qué cosa era santo grial. Le dije que era algo muy importante, sagrado, que de eso dependía el destino de la humanidad. La Erika se burló diciendo, nah, ¿qué va a ser? Seguro lo inventaste, nomás porque quieres mantecadas. Yo puse cara de me ofendes y la despaché con las amonestaciones de rigor. Después de jornadas que imagino agotadoras, la insurgente Erika regresó con una gran bolsa de pan. No pude evitarlo, aplaudí. Y debo confesar que mis hermosos ojos se humedecieron agradecidos. Sin responder al saludo de la Erika, le arrebaté la bolsa y vacié su contenido en la mesa. Nada. Había conchas, trenzas, orejas, moños, polvorones, bolillos, teleras, cilindrinas, marquesotes, pan de elote, empanadas, hojaldras, sin agraviarlos, semitas, donas y hasta el mal llamado pan de amor, pero ni una mantecada, ni una sola, el horror. Me derrumbé sobre la silla con un sabor amargo llenándome la vida. Entonces la insurgente Erika sacó de su morraleta otra bolsa, más pequeña, envuelta en plásticos y papeles, apareció una mantecada. Pausados, ¿eh? Que solo alcanzó a hacer esa, me aclaró la Erika, que ya no hizo más porque está echando baile con su mujer, que a ver hasta cuándo. Se fue la insurgente Erika, con extremo cuidado, como si de una valiosa pieza de fino cristal se tratara, coloqué la mantecada sobre la mesa. Con todo eso de la tormenta, la hidra y el apocalipsis todo incluido de mi hermano bajo protesta, me puse líder y sentencié. He aquí la última mantecala en las montañas del sureste mexicano. No sabía si comerla o hacerle un altar. Un homenaje premonitorio a lo que eso significaba. El fin de una época, la inapelable sentencia del destino, el enojo de dioses desconocidos, el desdén avistado en una mirada deseada, el daño colateral de la guerra capitalista. La miré, sí, la miré con lujuria mal disimulada. Con cuidado mis dedos apenas rozaron sus contornos azucarados. La hendidura circular que enaltecía el seno unívoco del ser unigénito. La voluptuosa figura que no solo decía, sino que gritaba, soy una mantecada, pero no cualquier mantecada, soy la última mantecada. En eso estaba yo, o sea, calculando si en la tienda cooperativa tendría el conocido refresco de cola, con el cual honrar la última mantecada, cuando si faltara ratificar la desgracia, aparecieron en la puerta, Defensa Zapatista, levanta la mano, y el gato perro. Me puse de pie tan rápido como pude y tratando de tapar con el cuerpo el oscuro objeto de mi deseo, empecé a balbucear incoherencias. No hay una mantecada sobre la mesa. No la estoy escondiendo. No hay nada detrás mío. Hace mucho calor. El zancudo está muy bravo. Creo que va a llover. ¿Piensas que va a llover? Creo que Defensa sospechó algo porque me dio la vuelta como si tal y vio la mantecada. Me miró con reprobación y sentenció, tienes que compartir su. El gato perro ladró o maulló, a saber, pero supongo que apoyando a Defensa Zapatista. Imagino que sintiéndose convocada por la palabra mantecada, apareció, a saber de dónde, una niña con un osito de peluche que trataba de alcanzar la mantecada con sus manitas. La aparté de la mesa y siguiendo el modo del finado le pregunté, ¿tú quién eres? No te conozco. Yo me llamo Esperanza y mi apellido Zapatista y este es un miosito y tenemos hambre. Muéstrame el miosito. Bueno. Al escuchar el nombre de la niña yo no dejé de apreciar
la reiteración de las paradojas en estas tierras. La esperanza zapatista se retiró después. La esperanza zapatista se retiró después de varios intentos de lo que la nueva teoría social llamaría acumulación por despojo de mantecadas, una fase aún en desarrollo del capitalismo. Defensa y el gato perro me miraban con más de 500 años de reclamo. Defensa y el gato perro y los niños me miraban con más de 500 años de reclamo, esperando lo imposible, que yo les compartiera la última mantecada de las montañas del sureste mexicano. No se puede, me defendí con torpeza, solo hay una. Viera que hay dos o más, pues se puede repartir, pero como solo hay una, pues no se puede compartir, solo es para uno. Subrayé el uno para marcar la diferencia de género. El uno dejaba fuera a Defensa Zapatista, a Esperanza y al gato perro, el cual, si no sabe si es perro o es gato, menos va a saber si es masculino o femenino. Siguiendo la quinta ley de la dialéctica, les aclaro que la primera ley de la dialéctica es todo tiene que ver con todo. La segunda es una cosa es una cosa y otra cosa es no me chingues. La tercera es, chingue su madre el universo y la materia. La sexta es, no hay problema lo suficientemente grande como para no darle la vuelta. Les decía que la quinta ley de la dialéctica señala que siempre puede llover sobre mojado. Y para confirmarla, reapareció la esperanza zapatista, ahora acompañada por dos niños zapatistas. Uno que portaba un sombrero vaquero más grande que él y que se presentó con un yo soy el Pablito. Y el otro dijo que se llama Amado. O sea que tú vienes siendo el Amado Zapatista. Pero ese es mi nombre. Tienes que buscar otro. Ahí le dice tu mamá. Viéndome en desventaja numérica, analicé mis posibilidades. Podía, por ejemplo, ponerme en el clásico modo matanga dijo la changa, tomar la mantecada y huir en lo que en teoría militar se llama repliegue estratégico. Opción desechada. El comando infantil me tenía rodeado. Podía atropellarlo siguiendo el modo del Fondo Monetario Internacional frente a gobiernos progres y no progres, pero corría el riesgo de tropezar y que el santo grial cayera. Eso le daría ventaja al gato perro, cuya habilidad para tomar lo caído ya había sido demostrada en otro encuentro que les narraré en otra ocasión. Opté entonces por la demagogia en boga y dirigiéndome al comando infantil le solté. Miren, tienen que entender la coyuntura. La correlación de fuerzas no es favorable. Es mejor una transición pausada. Esperar, por ejemplo, a que haya más mantecadas y entonces sí. Pero ahora ustedes deben esperar con paciencia. Por ejemplo, si hay una niña que se llama Defensa Zapatista y otra que se llama Esperanza Zapatista, puede ser que haya una que se llame Paciencia Zapatista. Entonces vayan a buscarla y cuando la encuentren, le echan la plática política y entonces pues ya vemos. No hay, respondió Defensa Zapatista, pero hay una compañerita que se llama Calamidad. O sea que es la calamidad zapatista. Ahí lo ve, así la traemos. Un estremecimiento sacudió por entero mi sensual cuerpo. Desesperado, me di cuenta que mis argumentos no convencían. Imaginé entonces el cataclismo. Una multitud de niñas y niños zapatistas rodeando mi champa, la otrora comandancia general del EZLN. Insultos en diferentes lenguas de origen maya. Defensa Zapatista ordenando, traigan ocote, esperando, Esperanza, sacando a saber de dónde un encendedor, mientras su osito, os lo juro, se transformaba en Chucky, el muñeco diabólico. El gato perro ladrando y maullando, el Pedrito bailando con la promotora de educación y el Pablito cantando la del moño colorado. Sí, los varones siempre están en otro canal.
los socotes encendidos democratizándose, las primeras llamas lamiendo las tablas y creando un cerco de fuego dentro del cerco infantil, y yo, heroico, abrazando la mantecada, dispuesto a morir antes de entregar my treasure a esa masa irreverente que apenas levantaba unos palos del suelo. Era inútil tratar de dividirlos y llevarlos a enfrentarse entre sí. La mantecada los unía y yo no podía cederla. Podría, es cierto, arrojarla y aprovechando la confusión buscar refugio, pero dudo que se abalanzaran por la mantecada. Seguro seguirían su tradición de compartir incluso lo poco que tienen. Pero ni hablar, era mi mantecada. Ella y yo estábamos unidos por el destino. En mis pensamientos rondaban los antiguos escritos que yo redacté. En el principio de los tiempos, los dioses crearon la mantecada y vieron que la mantecada era buena, y entonces crearon al sub para que de ella se regocijara y se la zampara sin compartir. Ergo, la mantecada era de mi propiedad por mandato divino, y esos enanos y enanas herejes pretendían despojarme de ella, cometiendo así el más grande pecado, desafiar la propiedad privada de la mantecada, que como todos saben, porque viene en todos los libros de historia, es el fundamento de la civilización, el orden y el progreso. El futuro de mi mundo estaba en juego. Si yo compartía mi mantecada, la humanidad volvería a la edad de piedra, a un mundo sin internet, sin redes sociales, sin las películas y series en stream y, horror de horrores, sin helado de nuez. Entendí entonces que en mi hermoso y bien formado cuerpo residía la última oportunidad del ser humano. Si yo compartía la mantecada, cosas terribles podrían suceder. Por ejemplo, las mujeres podrían rebelarse. No una, ni dos, todas. Millones de defensas, esperanzas y calamidades zapatistas surgiendo por todos los rincones del planeta. El apocalipsis, la destrucción total del mundo tal y como lo conocemos, el fin de los tiempos, la catástrofe final. Me estremecí. Entonces cometí un error del que no me cansaré de arrepentirme. Sin que fuera necesario, solté. Además, es la última. La última, repitió la niña con alarma y sorpresa. Quedó pensando defensa zapatista. Yo sentí un escalofrío recorrer todo mi voluptuoso cuerpo. Nada hay más temible que una niña pensando. Defensa zapatista rompió el silencio. Está bueno, entonces vamos a jugar y quien gane se queda con la mantecada, dijo. Yo quise alegar que no tenía por qué jugar a nada apostando mi mantecada, porque era mía, mía de mí, me conmigo, my treasure, el producto de mi esfuerzo. Bueno, el esfuerzo había sido del compa Jacinto Conec, pero por solidaridad de género y en su representación me tocaba a mí. Mientras construí el alegato de mi defensa, la idem zapatista añadió, y en honor del gato perro aquí presente, el juego va a ser gato. Quien gane, gana la mantecada. Al escuchar eso, suspendí en la cabeza mi brillante disertación jurídico-gastronómica y pregunté, ¿gato? Ese que juega con bolitas y crucis y gana el que hila una línea horizontal, vertical o diagonal. Este, dijo la niña, y trenzó en su cuaderno la cruz de paralelas del gato, el juego de mi infancia que al jugarlo unas veces se adivinaba sin ganador. Si alguien lee este cuento o lo escucha y es de la llamada generación digital, le ahorro la consulta en Wikipedia. El 3 en línea, también conocido como ceros y cruces o 3 en raya en Perú, España, Ecuador y Bolivia, juego del gato, triqui en Colombia, cuadritos, gato en Chile y México, triquitraca, X0, tic-tac-toc en Estados Unidos, es un juego de lápiz y papel entre dos jugadores, 0 y X, que marcan los espacios de un tablero de 3x3 alternadamente. Yo hice mis cálculos.
Yo hice mis cálculos y aventuré. Y si hay empate, Defensa Zapatista miró al Gato Perro, el Gato Perro miró a Defensa Zapatista, Esperanza miró a ambos, Pablito miró la mantecada, Amado también. Después de unos segundos, el Gato Perro ladró, maulló. La niña Defensa, dirigiéndose al animalito, le preguntó: ¿estás seguro? El Gato Perro resopló con aire de: no sé qué te hace dudar de mí. La niña me dijo entonces: si hay empate, la mantecada queda con quien la tenía al principio. O sea, yo, dije, asegurándome de que no hubiera trampas jurídicas en el acuerdo. Sí, dijo despreocupada Defensa Zapatista. Bueno, dije yo, saboreando de antemano por partida doble el triunfo de género y la mantecada, que no era cualquier mantecada, era la última mantecada en las montañas del sureste mexicano. Entonces, ¿empiezas tú o yo?, le pregunté a la niña mientras sacaba una hoja en blanco y mi plumón negro con tinta indeleble. Yo no voy a jugar reclamo juicio por combate. Elijo al Gato Perro aquí presente como mi campeón. Él va a luchar en mi lugar, respondió Cersei, Defensa Zapatista. De acuerdo, dije confiado. Después de todo eso me aliviaría de las críticas de género por haberle ganado una niña. Y el Gato Perro, bueno, era un Gato Perro, así que no había nada que hacer. El animalito se trepó de un salto a la mesa de madera. Apartó con un ademán despectivo el papel y con lo que yo creí era una sonrisa burlona, sacó sus uñas y como un relámpago trazó sobre la superficie de la mesa el campo de batalla. No es que yo me queje de que rasguñó la mesa, después de todo está llena de quemaduras y manchas de tabaco y tinta, pero me pareció algo, digamos, poco profesional por parte del Gato Perro. Así las cosas, saqué mi navaja de montaña y desplegué su afilada hoja con un brillo maléfico en la mirada. En el relámpago de la hoja de metal, el universo entero pareció detenerse, como si su movimiento o inmovilidad futuros dependiera de lo que en esa vieja mesa de madera se dirimía: cara o cruz, vida o muerte, sombra o luz, mantecada o caos. Ok, exagero. Pero el Gato Perro y quien esto relata intercambiamos las mismas miradas que por siglos intercambia los contrincantes que saben que en un enfrentamiento no solo se juega la vida, sino el mañana entero. El Gato Perro tendió la mano, bueno, la garra, como cediéndome el inicio, al menos así lo interpreté. Con decisión, emulando a Kasparov, tracé mi bolita en el centro. Aunque yo sabía que el centro no conduce a nada, pensaba yo para mis adentros que en este caso un empate era una victoria, porque la mantecada permanecería con su legítimo dueño, es decir, con mi estómago. Es la de la bolita al centro. El gato ahí con una bolita al centro. El Gato Perro, como si llamara a la sexta de su lado, marcó abajo y a la izquierda. Yo quise abreviar su sufrimiento y reiteré el centro, pero abajo, muy en la onda progresista. El Gato Perro, como era de esperarse, bloqueó sin miramientos arriba al centro, como queriendo decir que al centro de abajo siempre lo neutraliza el centro de arriba. Ataqué por el flanco izquierdo, queriendo sorprender al Gato Perro, pero bloqueó de nuevo. Por último, previendo ya el empate, intenté la diagonal de arriba abajo, izquierda derecha, como la socialdemocracia en decadencia. Nuevo bloqueo del Gato Perro,
Terminé arriba a la derecha, ya por mero trámite, porque el empate estaba a la vista. Me disponía a guardar el cajón, en el cajón la mantecada cuando Defensa Zapatista alegó: un momento, le falta una tirada al gato perro. Pero ya está lleno, dije. El gato perro sonrió con picardía y con sus uñas más afiladas trazó lo no previsto. Como si un mundo nuevo dibujara, agregó extensión al diagrama. Y lentamente, con placer malsano, rasgó la cruz en la nueva casilla y os juro que la madera rechinó lúgubre cuando trazó la diagonal del triunfo. ¡Ganamos!, gritó Defensa Zapatista y tomó la mantecada mientras el animalito daba brinquitos girando sobre sí mismo. Salieron corriendo. Mientras el animalito daba brincato, perdón, salieron corriendo. Esperanza Zapatista. Espera. Esperanza Zapatista, haciendo honor a su paradoja, se acercó y me palmeó en la espalda mientras me decía: no preocupes, su. Yo luego te platico cómo sabía el pancito ese que te derrotó el gato perro. Se fue también la esperanza y con ella mi última idem. Mientras les miraba alejarse, pensé que ese era el problema con el zapatismo, créanme. Si sus sueños y aspiraciones no caben en un mundo, imaginan otro nuevo y sorprenden con sus empeños por lograr. Todavía no acabo. Y no solo en el zapatismo, en el planeta entero nacen y crecen rebeldías que se niegan a aceptar los límites de esquemas, leyes y preceptos, porque no son solo dos los géneros, ni siete los colores, ni cuatro los puntos cardinales, ni uno el mundo. Así como Defensa Zapatista y el gato perro, nosotros, nosotras, nosotroas, solo tenemos un objetivo: cuidar la esperanza zapatista. Si este mundo no da para eso, pues habrá que hacer otro, uno donde quepan muchos mundos. Con estos pensamientos, yo suspiré y le dije al espejo: debiste haber compartido. Tan, tan. Desde el caracol torbellino, nuestra palabra, montañas del sureste mexicano, planeta Tierra, agosto del 2018, Subgaleano, en el 15 aniversario de los caracoles y las juntas de buen gobierno. Regresen con mi madre. Mensaje para los capataces pasado, pasados, presente y futuro.